En el capítulo de hoy tenemos un mensaje poderoso que viene directamente de nuestro Dios. Es por eso que tenemos una invitación muy especial para ti. Contáctate con nosotros y solicita de forma gratuita la guía de estudio La Biblia habla. Este material te ayudará a seguir conociendo el plan de Dios para nuestras vidas. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. bienvenidos amigos nuevamente es un gusto poder compartir con ustedes, acompañarles y permitir que Dios pueda hablar por medio de Su palabra en este tiempo especial, un tiempo de paz. Queremos abrir la Biblia como ya es costumbre, pero queremos que invitarte para que tú puedas tener tu Biblia en tu mano o poder tomar apuntes de los textos bíblicos que vamos a señalar para que después tú también puedas corroborarlos y tener la plena certeza de que es la palabra de Dios que vamos a meditar en esta hora, la que nos habla a nuestro corazón. Para hacerlo, te invito a que podamos eh, tener la Biblia en la mano, pero poder elevar una oración a nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos, porque al abrir el libro de Apocalipsis podemos encontrar aquellos misterios revelados que nos traen esperanza, seguridad de la victoria en Cristo Jesús, y que a pesar de las adversidades podemos confiar plenamente en Él. Bendícenos, acompáñanos en esta hora, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a abrir la Biblia, especialmente hoy en el día, eh, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El capítulo 11 eh, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Interesante, vamos a comentar brevemente acerca de esto. Dice que hay un santuario, un templo, el cual es necesario que sea medido. Cuando nosotros hacemos algún tipo de medida en nuestra casa, es porque queremos restaurar, remodelar o hacer algún tipo de construcción. De pronto queremos hacer una jardinera para tener allí flores, plantas. Tenemos que medir y sacar la cuenta cuántos ladrillos, cuánto cemento, cuánta arena vamos a comprar. O oh, de repente en estas tiendas tipo Home Depot tienen productos que ya están. Eh, hechos no antiguamente uno compraba el cemento, la arena, la piedra por separado hoy en día todo eso lo venden ya preparado. Independiente cómo sea el método en que usted va a construir a remodelar o refaccionar lo primero que tenemos que hacer es, es tomar las medidas para saber cuánto comprar qué altura le vamos a dar, y obviamente también las medidas nos sirven para que todo quede bien ensamblado, para que estéticamente se vea todo parejo, todo nivelado y sea realmente algo exitoso en lo que queremos emprender. Interesante que los textos que acabamos de leer, Dios le está pidiendo a Juan que mida el templo, pero que deje de hacer algo porque el templo en su unidad era desde la puerta, el patio, hasta los dos departamentos interiores que era el lugar santo y el lugar santísimo pero a Juan se le dice no midas el templo el, el patio no midas el patio sino que solamente mide el templo eh, específicamente le dice levántate y mide el templo de Dios el altar y a los adoradores. Interesante. El capítulo 11 eh, tenemos que necesariamente conectarlo con el, versículo, el último versículo del capítulo 10. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, en el capítulo 10 Dios le da a través de Juan a su iglesia, simbólicamente a Juan, pero es a la iglesia, la misión de volver a profetizar. Volver a predicar, volver a enseñar algo que estaba recién siendo revelado. Por lo tanto, el capítulo 11 comienza con la misión que tiene el pueblo de Dios de predicar, de enseñar lo que en ese momento se estaba revelando. Recordemos que el capítulo 10 es Cristo Jesús viniendo con un libro abierto, un libro que antes había estado sellado. Este libro abierto tiene un contenido, es un contenido profético. Es una profecía de tiempo. Por lo tanto, en este capítulo 11 viene, eh, es, es la segunda parte del capítulo 10. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que predicar el pueblo de Dios? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje profético que tiene que predicar como una necesidad? Es necesario que te levantes y prediques nuevamente, le dice a Juan. Después de haber vivido una experiencia un tanto chasqueante, es necesario, es el tiempo preciso, es el tiempo designado por la profecía bíblica para que te levantes y comiences a predicar. El capítulo 11 responde a la pregunta, ¿cuál es el contenido de la predicación? Y vemos que el contenido es, o la acción es, levántate y mide el templo. Eh, y se le fue dada para hacer esta acción una caña semejante a una vara de medir para que midiera, como ya mencionamos muchas veces, el templo, el altar y los adoradores. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El capítulo 11 nos está mostrando que la iglesia cristiana de Dios, la iglesia verdadera de Dios, tiene que proclamar un mensaje. Es necesario que profetices, que anuncies, para la salvación de toda nación, tribu, pueblo y lengua, para que ellos conozcan este mensaje. ¿Qué significa entonces en la Biblia el acto de medir? Antes de verlo, vamos a descubrir que no es exclusivo del Apocalipsis. Es más, el Apocalipsis tiene muchas eh, raíces del Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, a diversos hombres, como profetas, también se les dio la orden de medir. Por ejemplo, eh, en el libro de Ezequiel, el capítulo 40, dice: Alcé mis ojos después y miré, y he aquí un varón tenía en su mano un cordel para medir. Zacarías también recibe una visión en el capítulo 2, en donde dice: y le dije, ¿a dónde vas? Y él respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Interesante. En el libro de Zacarías está, no, no, no está haciendo mención a la reconstrucción del pueblo de Dios o de la ciudad de Dios, sino que coincide que en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Zacarías, el templo, el santuario de Dios, la ciudad de Dios, espiritualmente se habían corrompido. El acto de medir proféticamente o simbólicamente no tiene nada que ver con la construcción literal, sino que tiene que ver con una restauración espiritual. ¿A dónde vas? Es el mensaje, es la pregunta que se le hace a la visión de Zacarías. Voy a medir Jerusalén, su anchura y su largura. Interesante. No es que querían saber o tener un censo de la superficie cuadrada de Jerusalén, sino que se le estaba dando en visión a Zacarías la necesidad de restaurar la ciudad en un contexto espiritual. Apocalipsis precisamente es exactamente lo mismo. A Juan se le dice hay que reconstruir el santuario, hay que volver a reconstruir el altar, para eso hay que medirlo. Hay que restaurar el templo, pero también una obra espiritual, todo esto es espiritual, pero se ve reflejado en la obra de reconstruir y medir a los adoradores. Tú no puedes construir y reconstruir a un ser humano. A lo mucho, cuando nos toman las medidas, un sastre, una modista, es para la confección de nuestras ropas, pero no está ni cerca el significado de aquello. El acto de medir es porque se quiere reconstruir, restaurar. En algún momento profético de la historia de este mundo, la misma iglesia cristiana se encargó de destruir, y ya lo vamos a ver con argumento bíblico, pero se encargó de destruir el templo, el altar y a los adoradores, a los que querían seguir sinceramente a Cristo Jesús y su Evangelio. Por lo tanto, este llamado que Dios tiene para medir es un llamado para reconstruir. Son los pasos previos para que Cristo haga una obra de reconstrucción espiritual en la vida, en el sistema religioso, en, en, en lo que se está ocurriendo en la tierra, pero que tiene que ver mucho con nuestra decisión de salvación. Es así que... Apocalipsis capítulo 11 se está refiriendo a un templo que hay que medir. La pregunta es, ¿cuál es ese templo? La misma Biblia responde en el capítulo 11, el versículo 19. Presta atención a lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, el mismo contexto de Apocalipsis 11 nos dice, ¿Qué templo se refiere? No es el santuario del Antiguo Testamento, no es el templo del Nuevo Testamento, ya que después del año 70 fue destruido, sino que tiene que ver con el templo, el santuario celestial. Nuevamente, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Por lo tanto, ¿de qué forma yo puedo reconstruir el templo del cielo? Si es un lugar perfecto, es un lugar donde no hay pecado, ¿en qué momento se destruyó, se invalidó el santuario celestial? ¿Qué es necesario volver a restaurarlo? Buena pregunta. ¿De qué forma el templo celestial es, entre comillas, es destruido? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, para responder esta pregunta, ¿qué restauración necesita el santuario celestial? Daniel capítulo 7 nos da la clave. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 dice simbólicamente que había un cuerno pequeño, pequeño pero que se engrandeció. Ya hemos mencionado muchas veces que cuerno significa un poder. Pues bien, hubo un poder que se fue contra los hijos de Dios y contra el mismo príncipe del cielo, Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 8, por ejemplo, el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quiero escoger este texto, el versículo 11, porque aquí hay un ataque directo contra el santuario de Dios. Este, este símbolo, poderío terrenal, humano, este cuerno pequeño que se engrandece contra Dios, dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Él es Cristo Jesús. O sea, es el principal enemigo de Cristo Jesús. Y por él, por el cuerno pequeño, por este poder, fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El libro de Daniel y también el libro de Apocalipsis. Dice que el periodo en el cual este poder actúa contra Dios es el periodo de 42 meses. Cuando sacamos la cuenta, 42 meses nos da 1260 días. Y de acuerdo a la interpretación profética, un día equivale a un, a un año. Es decir, este poder iba a actuar durante 1260 años. Y la aplicación histórica es a partir del año... 538 hasta el año 1798 después de Cristo. En ese periodo de tiempo encontramos 1260 años en la cual el, el, el santuario de Dios fue invalidado y fue destruido. ¿En qué sentido? La pregunta es... ¿Qué es lo que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial? Él es el único intercesor y mediador entre el cielo y la tierra. El libro de Hebreos dice que por su sacrificio no existe ningún otro mediador entre el cielo y la tierra. Pero este poder político religioso comenzó a suplantar, a invalidar el santuario de Dios y al ministerio de Cristo Jesús en su santuario. El único capaz de perdonar pecados siempre ha sido Cristo Jesús. Él era el único capaz de perdonar los pecados y es el único. Pero llegó un momento en el cual ahora la, el, el clérigo religioso era el que supuestamente tenía la facultad de perdonar los pecados. Como hemos visto en otros capítulos, como el capítulo 5 de Apocalipsis, el único capaz y digno de sentarse en el trono de Dios es Cristo Jesús. Y en esta época se instauró un trono terrenal en donde un representante de Cristo Jesús ocupaba el lugar de Cristo Jesús en la tierra, perdonando pecados, eh, tomando la atribución de perseguir a aquellos cristianos que querían ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Durante la Edad Media, a partir del año 538 hasta 1798, es conocido como el periodo en el cual Satanás, ocupando la misma entidad cristiana, religiosa, la iglesia gobernante e imperante en aquellos siglos, para atacar la función de Cristo Jesús en el santuario. Interesante que Martín Lutero, en la Reforma, él decía que todos nosotros somos sacerdotes, que todos nosotros podemos llegar por medio de Cristo hasta el trono de gracia y misericordia. Pero en esta época, un tanto oscura, en esta época en la cual el enemigo de Dios se engrandeció contra el, contra el príncipe y destruyó el santuario, no es que Satanás fue al cielo a destruir literalmente el santuario de Dios. Sino que en esta tierra, invalidando, invalidando el, 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 la actividad, la función de Cristo Jesús, tomándosela como prerrogativa a Él, el enemigo de Dios. Entonces, automáticamente estaba invalidando o echando por tierra el continuo sacrificio de mediación y el lugar del santuario lo estaba echando por tierra. 1260 años. Pero la palabra de Dios dice que esta restauración en donde se suplantó a Cristo, se realizaron acciones que solo le corresponden a Cristo, incluso cambiando los tiempos, los tiempos de adoración a Cristo y la ley de Dios. Durante todo este periodo, dice que los adoradores fueron también transformados. El adorador ya no adoraba directamente a Cristo Jesús, sino que ahora tenía un sinnúmero de, de figuras, elementos, incluso personas humanas que estaban siendo adoradas. Por lo tanto, es necesario, dice, eh, le dice eh, Dios a Juan en el capítulo 11, verso 1, es necesario que restauremos el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Es necesario restaurar el lugar del santuario y es necesario también que se restauren los verdaderos adoradores. Querido amigo, muchas veces no somos capaces de dimensionar cómo los ataques del enemigo, en, este, en esta visión histórica de la iglesia cristiana, cómo los ataques del enemigo han influenciado hasta el día de hoy en la forma en la cual nosotros adoramos a Cristo Jesús. Es por eso que en esta hora, así como el llamado que Dios le hace a Juan de restaurar el santuario, el ministerio de Jesús y a los adoradores, es un llamado hoy personal para ti y para mí. Porque yo mismo puedo estar invalidando el ministerio de Cristo Jesús. El servicio que Él está haciendo y realizando por mí. Hoy somos invitados a un juicio. El acto de medir es un juicio de salvación, no de condenación. Si tú hoy aceptas a Cristo Jesús, ya que el santuario, la medición, parte por el santuario. Es decir, todos los que se acercan a Cristo Jesús. Pero si yo no acepto a Jesús y no confío en los méritos de su muerte en la cruz, de su intercesión en el santuario celestial, entonces ahora yo estoy invalidando aquello que Cristo Jesús está realizando en el santuario celestial. Si yo no confío por medio de la fe en Cristo Jesús y estoy confiando en otras cosas, amuletos, figuras, personas que murieron, y son tal vez, entre comillas, santificadas. Si confío más en ellos que en mismo Cristo Jesús, lo que yo estoy haciendo es invalidando a Cristo Jesús. El acto de medir significa que hay una urgente necesidad en tu vida y en mi vida de restaurar el ministerio de Jesús en nuestro favor. Si tú hoy lo aceptas, si tú hoy abres tu corazón, Cristo Jesús puede entrar a tu vida. Y no hay nadie más, solamente Él es el mediador entre el cielo y la tierra. Y es necesario también restaurar nuestra adoración. Tú puedes adorar a Cristo Jesús. Tú debes adorar a Cristo Jesús de forma personal y como está expresado en su palabra. No como te lo digan unos u otros, sino como Cristo quiere que sea expresado en su palabra. Todo esto, querido amigo, significa un juicio. Vamos a ser medidos por la decisión que vamos a tomar, pero este es un juicio de salvación. ¿Quieres tú restaurar en tu vida tu adoración a Dios? ¿Quieres tú restaurar lo que está ocurriendo en el cielo, validarlo en tu vida para que tenga los efectos de salvación que Cristo quiere que tenga en tu vida? Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Dios, muchas gracias te damos. Porque el enemigo ha intentado de invalidar a Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros hemos caído en su juego, pero en esta hora pedimos que el Santo Espíritu nos ayude a aceptar a Cristo Jesús como el único digno de adoración, como el único mediador entre el cielo y la tierra, y nosotros poder adorarlo a Él como nuestro único Dios y Salvador. Bendícenos, guíanos, ayúdanos a tomar la mejor decisión para nuestra vida eterna, pues te adoramos y te aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y La Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. thank mm -hmm. you